Después de 2 años en Coapa, Andrea Pereira ha decidido poner fin a su etapa en la capital mexicana. 4 campeonatos de liga ha jugado en su estancia con las azulcremas, en los que ha jugado 4 finales y ha conseguido un título. El segundo de la historia que levantó en el mítico Estadio Azteca hace poco más de un año. Un paso que ha dejado huella en el conjunto de la capital mexicana. Andrea dotó al equipo de liderazgo y dio un carácter competitivo cuyo resultado fue que en cada campeonato que disputó la española llegaron a todas las finales, siendo una jugadora muy valorada por su afición y muy comprometida con el club, del que llegó a portar el brazalete de capitana. Un sentimiento que quedó muy presente en su despedida en redes sociales, donde la jugadora tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeras, su afición y también para un país en el que, a pesar de tener a su familia muy lejos y tener siempre esa sensación de añoranza hacia los suyos, se encontró con un entorno que la hizo sentir una más. Un adiós que, a tenor de los comentarios en redes sociales, ha dejado tocada a la afición de las Águilas. Si bien en la última semana nombres importantes han cerrado su etapa en Coapa, la marcha de la tía Pere, como la conocían con cariño, ha dejado un vacío que Claudia Carrión tendrá muy difícil cubrir. Dentro de los logros que ha conseguido Pereira en el país azteca, además de los logrados en el verde, está el compromiso con el proyecto y con la competición. Un trabajo que sin duda ha dado como resultado que 2 años después tanto las Águilas como el campeonato mexicano estén mucho más asentados. Una Andrea Pereira que llegaba después de ganarlo todo en el FC Barcelona y que, a pesar de los comentarios que dibujaban su nueva aventura como un retiro dorado, hoy 2 años después puede callar esas voces después de un periplo en el que ha dado lo mejor de ella como jugadora y compañera. Quizás queda un poco frío este adiós tan repentino con todo lo que han vivido ambas partes, sin una entrevista o sin un acto en el que tanto club como jugadora pusieran un punto final digno a la experiencia vivida. Pero el fútbol, como la vida, por momentos es así. La rueda sigue girando y veremos cuál es la nueva aventura de Andrea y cómo se refuerzan las Águilas para suplir una baja tan sensible.